dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro hermoso día en Lisboa. Estamos acá con la T-Line en el primer fin de semana que tengo libre. La había estado usando para ir a trabajar, yo la recibí a mitad de semana y he estado haciendo el viaje de vuelta al trabajo, más dar un par de vueltas para estudiarla. Pero este es el primer fin de semana que me puedo levantar temprano, agarrar la bici, ir por un café, salir a comer y disfrutar el camino del río Tejo, que es enorme y es súper largo, todo en bici. Eso lo que me permitió fue conocer un poco la T-Line. La verdad es que es muy diferente. Yo tuve la C-Line primero y después tuve la P-Line. Y las dos bicicletas fueron súper diferentes. La verdad es que la C-Line es una bicicleta que tiene más rango de cambios y eso te permite mantener una velocidad baja constante en una comodidad absoluta. Por eso pude hacer las montañas y el camino de la Patagonia. Después tuve la P-Line, que es una bicicleta más liviana, lo cual me hizo mucho más fácil el moverla adentro de edificios, viajar, llevarla conmigo en diferentes medios de transporte. Y ahora tengo la T-Line, que si tuviera que decirles una característica principal de esta bicicleta es una bici rápida. Creo que lo dije en el video anterior, pero ahora, después de un par de días de usarla, lo puedo extender esa explicación. La T-Line tiene un plato delantero de 50 dientes y el piñón más pequeño en la rueda trasera es de 11 dientes. 50-11 es un gran desarrollo para velocidad. Si a eso le sumamos que tiene unas ruedas pequeñas y eso le permite tener una salida rápida, la verdad es que es una bicicleta que tiene una permanente intención de velocidad. Todo el tiempo quiere ir rápido. Vos te das cuenta que convierte en forma muy eficiente el pedaleo en velocidad. Algo que tiene diferente con respecto al cuadro y la sensación general de los materiales es el titanio sumado al carbono, la hace una bicicleta más rígida. No esperaba encontrarme eso, pero la sensación general de pedalear en esta bicicleta es como la de subirte una bicicleta rutera, por darles un ejemplo. Las bicicletas gravel, las bicicletas mountain bike, tienden a tener más compliance, tienden a tener más comodidad, a tratar de absorber más las vibraciones del piso y transmitir la menor cantidad de sensaciones al manejo. Eso lo que termina haciendo es que muchas veces el pedaleo, la fuerza del pedaleo, se absorba un poco por lo que son las suspensiones o las absorciones de vibración o las cubiertas anchas. Es algo que no pasa en esta bicicleta. Todas sus partes son rígidas. Entonces la pisás y automáticamente estás avanzando. Te das cuenta que tiene esa transmisión directa desde la acción del pedaleo a lo que es la velocidad final de la bici. Creo que es el modelo de Brompton que le recomendaría a mis amigos ruteros, porque en su configuración general, si te fijas, son materiales extremadamente livianos, es rígida, tiene cubiertas lisas, tiene una relación en la transmisión que es pesada, está pensada para la velocidad. Y la sensación general que me dio en esta semana que la he estado usando es eso, es la Brompton más parecida a una rutera que vas a encontrar en el mercado. A ver, yo la bici la voy a seguir usando para lo mismo, que es las aventuras en bici. Son los viajes, conocer nuevos lugares, hacer turismo en la bicicleta, hacer distancias largas. Y no sé si una rutera, por así decirlo, es la mejor configuración para ese tipo de viajes. Creo que hay algunas cosas que puedo cambiar en esta bici para adaptarla mejor al tipo de uso y al tipo de ciclismo que practico yo. Vamos a darle tiempo, vamos a seguir estudiándola. La semana que viene ya voy a estar listo como para darles la review completa sobre la T-Line. He estado estudiando el manual, he estado leyendo sobre la bicicleta, conociendo mejor las partes, todas las diferencias.
Y no solo vamos a hacer una review, sino que después de haber tenido la C-Line, la P-Line y ahora la T-Line, creo que estoy listo para decirles cuál es mi Brompton favorita. Y los voy a sorprender. La ganadora, digamos, la que está en el primer puesto, no es la más obvia. Vamos a dejar este video acá. Voy a seguir testeándola, voy a seguir usándola. Y nos vamos a ver la semana que viene para tener la review final de la T-Line. Y a partir de ahí vamos a empezar, como les había contado, con los upgrades para adaptarla al tipo de ciclismo que practico yo. Como les digo siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy extremadamente contento con esta bicicleta. Es, como les había dicho en el video anterior, increíblemente liviana, muy rápida, realmente es una bicicleta veloz. Mi regalo de Navidad. Y si les gustó este video, recuerden darle like, recuerden suscribirse a este canal porque se vienen muchos viajes y muchas aventuras con la T-Line. Y si quieren hacerme un regalo, compartan este video, que eso ayuda y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo. Vamos a seguir paseando en este hermoso día de sol en Lisboa con la T-Line. Hasta el próximo.